Quan els escolars ja han acabat el curs lectiu, és habitual que es programen activitats pensades per a mantenir-los ocupats. Els seus pares, habitualment, encara estan treballant i no disposen de suficient temps per estar tot el dia amb ells. És per això pel que apareixen campus d'estiu on els xiquets, a més de passar uns quants dies fent d'activitats que no solen realitzar habitualment, gaudixen de l'esport i l'aigua com a principals atractius de l'estiu. Al COI, com a tantes altres localitats, és habitual la realització d'aquestes activitats, però una d'elles s'ha convertit ja en referent dins del seu àmbit. Es tracta del campus de futbol Ciutat d'Alcoi, que arriba en este any a la seva edició número 15. Es situa així entre els tres que més solera han adquirit a tot el territori espanyol, gràcies al tesor dels seus organitzadors i a la col·laboració d'empreses i particulars. Es tracta d'una oportunitat d'oci i millora d'aptituds futbolístiques per als joves d'entre 4 i 18 anys, que es du a terme entre el 29 de juny i el 4 de juliol. Ja hi ha cobertes el 85% de les places i s'espera arribar als 150 inscrits. 15 años de campus, son muchos años ya, ¿eh? Y ahí estamos, seguimos aguantando. Creo que somos el tercer campus más antiguo de España. Está el de Juan Señor y había uno más, pero no sé si sigue o no sigue. O sea, somos un referente grandísimo. Decir el tercero, cuando ahora en estos momentos puede haber 1000 campus fácilmente en España, puede haberlo. Si aquí en Alcoy ya tenemos unos cuantos, pues entonces fijaros los que hay en toda España, ¿no? Y ser cumplir 15 años no lo pueden decir todos. Para nosotros eso es una gran alegría. Y esa gran alegría viene determinada no solo por la confianza que depositan los padres año tras año en nosotros, ¿no? Que es lo más importante, sino también por todas las personas que tenemos con nosotros, todos los entrenadores, todos coordinadores y, bueno, sobre todo estos jugadores tan importantes como es Juli Molina, que son el alma. Siempre hemos tenido una demanda grande más, siempre nos toca hasta cerrar más de unas plazas. Ahora, por ejemplo, te puedo decir que estamos nosotros a un 85% ya de lleno. En algunas modalidades estamos a más, el tanto por ciento es mayor, porque, por ejemplo, en pensión completa a lo mejor quedan dos o tres camas para poder cubrir, o sea que estamos muy bien y yo creo que vamos a llenar como siempre normalmente. El año pasado teníamos 140 y algo de alumnos y este año pues prácticamente estamos ya en las cantidades. Es una opción de oci para los chiquets y chiquetes de nuestra ciudad que les agrada el fútbol y que en estas épocas en las que els xiquets tenen vacances, però els pares a voltes estan fent feina, pues és una oportunitat de que a la volta que gaudixen del futbol també puguen millorar, no? La principal novetat en aquesta edició consisteix en que els entrenadors van a incidir en la millora del joc aeri, cosa poc habitual en aquests campus. A més, com sol ser habitual, l'esdeveniment compta amb la col·laboració de dos dels ídols futbolístics de la ciutat d'Alcoi, com són Jorge Molina, davanter del Betis, i Juli, centrocampista de l'Alavés de Vitoria. Tots dos conviuen diàriament amb els alumnes del campus, que té la seva base d'operacions al Col·legi La Salle i a les instal·lacions del poliesportiu Francisco Laporta. Encara no hi ha confirmada presència d'altres futbolistes, tot i que és més que probable que acudisquen. Que dos futbolistes de nivell de primera divisió puedan quedarse y pernoctar también con los niños y coman con ellos, pues eso no suele suceder, ¿no? Normalmente en los campus que son de algún futbolista importante y también a nivel internacional, pues el futbolista, aunque el campus se llame como él, suele aparecer un día o dos, ¿vale? Se hace las fotos y se marcha. Con nosotros no, con nosotros conviven, comen, duermen y son uno más, ¿no? Yo creo que eso es la diferencia que puede haber, creo yo, entre unos campus y con el nuestro, ¿no? Y luego, como bien ha dicho Pepe, pues bueno, cada año intentamos mejorar, intentamos buscar novedades y este año, pues bueno, creemos que es una, vamos a decirlo así, una nueva manera de enfocar el fútbol, ¿no? Porque yo creo que en todos los campus siempre se trabaja otra superficie, se trabaja más el tema de que los niños golpeen con el pie, que se les enseñe, y la cabeza siempre la dejamos un poquito apartada. Esa familiaridad que hay en el campus, como decía Juanmi, es difícil que los jugadores, aunque lleven su nombre, participen en el campus, estén ahí, y nosotros pues nos gusta, ¿no? Tanto a Juli como a mí, en este caso que somos los jugadores, nos gusta estar con ellos, nos gusta disfrutar de los niños, ser uno más de ellos y nosotros los disfrutamos también. Y al final lo que se pretende es pues
pues que el niño evidentemente que aprenda, pero sobre todo pues que se lo pase bien, que se divierta y que aprenda unos valores también en el fútbol y en ese compañerismo de estar una semana pues prácticamente, bueno, prácticamente no, 24 horas del día juntos con otros compañeros. Queríamos innovar este año y, bueno, pensándolo bien, creo que hemos acertado de lleno, y sobre todo porque estamos viendo que al cabo de las temporadas y de las jornadas hay un porcentaje elevadísimo de estadística de balón parado, ¿no? Entonces, pues bueno, que no lleguen a plena madurez, pero sí que con que salgan con unos principios nocivos un poco de que han tratado y han trabajado el tema del juego a balón parado, o en este caso el juego aéreo.